Bienvenidos a un nuevo video de Gastón y Oxana, una pareja latina israelí que vive en Israel. Y hoy estamos en otro video de preguntas y respuestas. Todo lo que ustedes nos preguntan por Instagram, por YouTube, en los videos, por todos lados, lo contestamos. Antes de empezar, obviamente, suscríbanse al canal y si tenés alguna pregunta, podés dejarnos acá abajo en los comentarios, también por Instagram, por donde sea, y nosotros la vamos a contestar. Vamos con la primera pregunta de Ana. Hola, Ana. ¿Cuáles son las mejores ciudades de Israel para vivir, no solo Tel Aviv? Voy a decir la ciudad donde crecí yo, que es Givatayim, que es un poco trampa porque es re cerca de Tel Aviv, pero ahí crecí, me encanta la ciudad, es chiquitita, es así. La mayoría de las personas no conocen a todos, pero por lo menos ves caras conocidas. Y así es muy, muy, muy de casa, digamos, es muy de barrio. Si lo comparamos a esta ciudad de Givatayim a otro lugar en el mundo, sería como un barrio de otra ciudad grande. Así que me gusta porque sentís re en casa, pero muy cerca también a la ciudad grande, digamos, Tel Aviv en este caso. Y yo voy a ir con quizá la respuesta más fácil, pero es así. Para mí, Jerusalén es otra gran ciudad para vivir. Sí, no tenés la playa que tenés en Tel Aviv, no tenés otras cosas, pero Jerusalén es la ciudad. Nosotros vivimos en Jerusalén un tiempo, ahora ya no, pero la verdad es que estuvo hermoso y sin dudas volvería a vivir en esa ciudad porque no hay nada más lindo que Jerusalén para mí. Y me interesa también saber si ustedes conocen bien a Israel, a dónde prefieren vivir, en una ciudad que no sea Tel Aviv. Escríbenos en los comentarios, nos interesa saber, así somos. Vamos con la siguiente pregunta de Sebas. Hola, Sebas. ¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en Tel Aviv? Y si podemos, para mí, dividir esta pregunta a tres, tipo, si dividimos Tel Aviv a tres, norte, centro y sur, podemos darte algunas recomendaciones, depende qué zona. Por ejemplo, si empezamos con norte de Tel Aviv, el mejor lugar que puedes visitar es el puerto de Tel Aviv. Y si querés así un extra visita, puedes visitar también Parque Yarkon, que es un parque muy, muy grande y para mí es hermoso. ¿Te gusta Parque Yarkon? Muy lindo. Así que si estás al norte de Tel Aviv, estos dos lugares son un bombón, te cierran así un tarde re lindo en Tel Aviv. Y si vamos más abajo, digamos, al centro de Tel Aviv, ¿qué podemos recomendarlo? En el centro de Tel Aviv hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo diría la playa de Gordon, que es como un balneario así, que es muy lindo. Tenemos también el mall de Dizengoff, que es muy conocido y también está muy lindo. De hecho, nosotros siempre hacemos videos en esa zona. También está el Shuk a Carmel, el mercado de Carmel. Que ahí también puedes encontrar mucha comida callejera, no muy barata, pero rica e interesante. Y si vamos al sur de la ciudad, sur de Tel Aviv, tenés dos lugares para nosotros que no puedes perder. Uno de estos lugares es Neve Tzedek, un barrio impresionante, sentís como en Italia, así sentís. Y el otro lugar es Shuk Levinsky, es un mercado así del aire libre que en los últimos años tiene más y más onda, y más y más gente y jóvenes visitan este lugar y hay un montón de bares, un montón de lugares para comer, un montón de comida callejera. No puedes perder este lugar. De todas formas, nosotros hacemos muchísimos videos en Tel Aviv. Si querés puedes entrar a nuestro canal, buscar Tel Aviv e inspirarte con, no sé, lugares que fuimos, que visitamos, restaurantes, atracciones, etc. Y con eso terminamos este video hermoso que habló más que todo sobre una de las ciudades preferidas nuestras, que es Tel Aviv. Así que esperamos que les haya gustado este video. Y si conocen más lugares en Tel Aviv que no dijimos en este video, nos pueden escribir en los comentarios y recomendar sobre estos lugares. ¿Quieres decir algo? Que nos vemos en el próximo video. Sí, buena idea. Chao, chao. Chao, chao.